66 Canelo. He's only two rounds. YouTube. Bueno, hace unos días me he visto algunas cositas de Caleb Plant, que es el nuevo rival del Canelo. Algunos ya lo dan como el próximo juguete roto del Canelo. Esto es algo que no es que me moleste, porque creo que es normal. Cuando se especula sobre que los rivales del Canelo todos son malos. O sea, no es que el Canelo sea muy bueno, es que todos sus rivales son muy malos. Billy Joe Saunders tenía 30-0. Ya, igual, estaba en 30-0, pero es malísimo. ¿Por qué? Porque el Canelo le ganó. Ahora viene Caleb Plant y bueno, también es malísimo y el Canelo le va a ganar seguro. Y pues bueno, ya lo dan prácticamente como el nuevo juguete roto del Canelo. Y yo vengo aquí a decir una cosa que lo estoy diciendo, recuerden, yo siempre lo digo, soy un ignorante del boxeo profesional. El boxeo que yo seguí en mi vida era el boxeo cubano. Hace muchísimos años que ni siquiera veo boxeo cubano. He retornado a ver boxeo, me estoy viendo peleas viejas de boxeo, me estoy viendo un montón de cosas y cuando veo que vienen peleas que me interesan, que por cierto ahora dentro de poco también viene la pelea de Ugas contra Manny Pacquiao, que es una pelea que me interesa mucho y luego la voy a estar comentando también, pues bueno, cuando veo peleas que vienen que me interesan y las de Canelo casi siempre me interesan todas, pues trato de analizar a los rivales que van a tener y a ver si realmente son tan malos. Ok, ya están diciendo que Caleb Plant es prácticamente la segunda parte o va a ser la segunda parte de lo que pasó contra Billy Joe Saunders. Yo diría que en un principio, si esto es verdad, o sea, si va a ser un Billy Joe Saunders 2.0, pues ya va a ser una buena pelea, porque yo creo que Billy Joe Saunders, hasta ese golpetazo que le da el Canelo, que vamos, lo desarma, empieza. Hasta ese golpe yo creo que Billy Joe Saunders venía haciendo una muy buena pelea, hasta el punto de que algunos analistas estaban diciendo que probablemente la pelea estaba más pareja de lo que parecía, o que probablemente Billy Joe Saunders había ganado algún que otro asalto más que el Canelo. Obviamente era el octavo asalto, todavía quedaba muchísima pelea y al final el Canelo tiene una pegada descomunal. Pero, ¿por qué es que estoy haciendo este video? Porque veo a la gente ya subestimando a este chamaco. Entonces me voy, que yo creo que el gran problema o la gran ventaja que tengo yo con respecto a muchísimos analistas es que yo no estoy intoxicado ni por los fanáticos, ni estoy intoxicado por los opinólogos deportivos, ni nada parecido. O sea, no estoy intoxicado por nadie. Yo voy, veo las peleas y digo, bueno, me parece que este chamaco es bueno. Claro, los rivales siempre condicionan, ¿no? Depende de si el rival, qué tan bueno es, qué calidad tiene y todas estas cosas. Es verdad, pero yo creo que alguien que tiene 21-0 no debe ser malo. Y más allá de eso, me pongo a ver los movimientos de este chamaco y digo, no, espérate. Y después entonces me pongo a ver el físico de este chamaco y digo, no, espérate. Este chamaco no es cualquier cosa. Lo están pintando como cualquier cosa, no lo es. ¿Ok? 6-1. Este chamaco es más grande que yo. 6-1. 1,80 y pico, ponle que 1,84, 1,85. Este chamaco es alto, es fuerte, extremadamente fuerte, pero es que además se mueve rapidísimo, se mueve muy, muy rápido. A mí me recordó, obviamente, una versión mucho más grande, que no va a ser tan rápido como Lomachenko, y discúlpenme la comparación que estoy haciendo, pero salvando la distancia, a mí me recordó a Lomachenko en muchos de los movimientos. Cómo deja descolocado a sus rivales, cómo utiliza el hombro, ese shoulder roll, ¿sabe lo que digo? O sea, que se mueve y se mueve y se mueve. Es brutal este chamaco. Y encima, que tiene una pegada más o menos aceptable, porque es un tipo de 1,85, recordemos eso. Es bastante grande. Creo que físicamente la superioridad que tiene sobre Billy Joe Saunders es notable. Billy Joe Saunders mide aproximadamente 1,80, está por ahí, son 5 centímetros más. Probablemente, porque el alcance no pude ver bien el de Billy Joe Saunders, pero estoy casi seguro que debe tener un poco más de alcance. Y para mí es un poco más rápido porque no está tan fofo como Billy Joe Saunders. Es un tipo que es más atlético que Billy Joe Saunders también. Entonces tiene un poco más de pegada. Esto se refleja en las estadísticas, en los caos. Billy Joe Saunders tiene 14 peleas por finalización de 30, mientras Caleb Plant de 21 tiene 12. ¿Ok? Más de la mitad de sus peleas pues son finalizaciones. Entonces tiene un poquito más de pegada que Billy Joe Saunders, o por lo menos esto aparenta tener, además de que es un tipo bastante, bastante grande. Estamos hablando de alguien que físicamente es, para mí, para lo que yo he visto, ojo, quizá, bueno, después sale y es un paquetón, para mí no es un paquetón.
Para mí es un tipo que está fuera de serie en el sentido de que siendo tan alto, se mueva como se mueve. Siendo tan fuerte, se mueva como se mueve. Con esa plasticidad, no es ningún bultico. Vuelvo y repito, yo no me estoy dejando influenciar porque prácticamente no veo prensa ni gente que hable de esto. Lo único que he visto es que alguna gente, en las noticias que he entrado a ver sobre Caleb Plant y todo eso, los escritos es como que es la segunda parte de Billy Ozander, un tipo que se mueve bien, un tipo que esto, un tipo que el otro, pero que Canelo lo va a pasar por arriba. Yo siento que se diga eso porque ni siquiera veo que Canelo le haya pasado por arriba a Billy Ozander. O sea, que le metió un leñazo, le pegó con el yunque que tiene en las manos, sí, pero es que es la pegada del Canelo también. Ese es el problema, que es la pegada del Canelo. 68-66, Canelo. He's only two rounds. Y bueno, Billy Ozander no se lo aguantó hasta cierto punto, pero se quebraron los huesos. Se lo aguantó yo porque no se cayó, pero se le quebraron los huesos. Quizá Billy Ozander, si no se le hubiesen quebrado los huesos, hubiese podido seguir peleando. Y si mi mamá tuviera ruedas, fuera una bicicleta, como siempre digo. ¿Okay? Pero estamos dando por sentado de que los rivales de Canelo son malos, que no lo son. Que por lo menos Billy Ozander le hizo una pelea espectacular, le hizo una pelea muy buena. Y hay que ver ahora este Caleb Plant, que como digo, a mí, díganme loco, pero no me sorprendería que este tipo, con la estatura que tiene y la movilidad que tiene, le pueda hacer una buena pelea al Canelo. Sobre todo si la hace de manera inteligente, con esos movimientos que tiene, pegando de lejos, que va a tener seguramente más alcance que el Canelo, porque es un tipo que es mucho más alto que el Canelo. Estoy casi seguro, la estadística de la distancia de los brazos no la busqué, pero estoy prácticamente seguro de que es más largo. Si hace una pelea inteligente con la velocidad de brazo que le vi, que es muy, muy rápido, gente, muy rápido. No estoy diciendo que el Canelo no sea. El Canelo, por algo, para mí es el mejor libra por libra. Por algo lo es. Pero más allá de eso, esto no quiere decir que ya el Canelo va a pasar la distancia y ya y va a hacer lo que le da la gana en esta pelea. Que no, que no. Que está peleando contra un tipo que es una bestia. Miren estos movimientos, por ejemplo, que les voy a estar pasando aquí. Miren cómo se mueve, miren cómo se desplaza, miren cómo descoloca a su rival. Y si estuviéramos hablando de un tipo que mide, yo qué sé, 1,70, 1,75, bueno, 1,65, bueno, esas estaturas, hasta 1,80, vaya, te lo acepto. Por ejemplo, el mismo Billy Ozander se movía espectacular, se mueve muy bien, Billy Ozander también. Pero un tipo de 1,85 ya se complica más, y más con tanta masa muscular, porque esto es otra cosa. Billy Ozander, por ejemplo, era un tipo que estaba más fofo, estaba más blando para esta división, estaba más suave, ¿ok? Físicamente no se veía tan a punto, tan en tono como este chamaco. Claro está, alguien que mide 1,85 tiene que cortar más peso, pero este chamaco se ve que es una pelotica de músculo cuando sale a pelear. Que una pelota de músculo como él, de 1,85, se mueva de la manera que se mueve, me llama mucho la atención. Me dice que es un tipo muy sacrificado, porque no debe ser fácil para él darle peso, que es un tipo extremadamente sacrificado, pero que además es que es descomunal en relación velocidad y movimiento con el tamaño, la estatura y el peso. Es brutal, es brutal. Sabemos que estas divisiones son un poco más grandes para el Canelo, claro, lo sabemos. Sabemos que el Canelo está peleando en ese tipo de desventaja y que esto es lo que hace al Canelo un fuera de serie, está peleando fuera de sus divisiones. Claro que sí, lo sabemos. Pero tampoco podemos pensar que el Canelo va a estar pasando así por arriba de toda esta gente y que va a estar rompiendo juguetes todo el tiempo. Este chamaco tiene 29 años nada más. 29 años tiene este chamaco. Vamos a ver cómo le sale esta pelea al Canelo. ¿Por qué? Porque si este chamaco da la sorpresa y gana, ya veo mucha gente diciendo, vieron, el Canelo es una porquería. Mira, perdió con este chamaco que no es nadie. Que no. Que mide 1,85, que es enorme, que se mueve lindísimo, precioso, que tiene pegada. O sea, que no es ningún bulto, 21-0, con 29 años. Y a mí no me extraña una sorpresa con un tipo que físicamente es una bestia. Físicamente es una bestia. No me extrañaría ningún tipo de sorpresa. Como digo, sería una sorpresa porque la mayoría de casas apuestas y todo el mundo va a estar dando de, vamos, favoritísimo al Canelo. Obvio, loco sería yo si no dijera que el Canelo es el favorito para esta pelea sin saber prácticamente nada de boxeo. Ahora, lo que yo he visto dentro del cuadrilátero, dentro del ring, es un chamaco muy grande, muy fuerte, que tiene unos movimientos espectaculares y que le puede complicar mucho la pelea al Canelo si le pelea a la distancia, si se mueve con esos movimientos que tiene, le puede complicar muchísimo la pelea al Canelo. Entonces,
que no se sorprenda a nadie después. Bueno, 12 asaltos, mira, la pelea apretada, no sé qué. El Canelo ganó muy apretado. O incluso, el Canelo perdió con una pelea apretada. Que no se sorprenda a nadie. Porque el chamaco no es un bulto como están vendiendo. Que he leído ahí que es como un trámite más para el Canelo. Bueno, para mí no lo es. ¿Qué quieren que les diga? Quizás los rivales a los que estaba enfrentando eran muy malos. Bueno, puede ser. Pero es que lo mismo vienen diciendo el Canelo. Cada vez que sale alguien que es bueno, no, los rivales son malísimos. Bueno, métete tú a boxear. Porque resulta que yo me he metido a hacer guanteo con gente que no eran ni del equipo nacional y me cagan a palo y yo digo, coño, entonces ¿cómo será pelear contra los del equipo nacional? Y resulta que después esos mismos cubanos vienen aquí y se las ven fea, fea contra cualquiera. Entonces veo la gente por ahí, los opinólogos, diciendo, no, esta gente son bustos. Y yo digo, bueno, entonces tú debes ser buenísimo, ¿no? Tú debes ser buenísimo, digo, si todos los rivales de Canelo son malos y todos los rivales de Caleb Plant son malos, no sé, ¿quién es bueno entonces? Pues si el Canelo es malo, Caleb Plant es malo, Billy Joe Saunders es malo, todo el mundo es malo, ¿quién es bueno? Tú eres bueno. No sé, me sorprenden este tipo de cosas, la verdad. Yo siempre me quito el sombrero con todos estos atletas y digo, este tipo es un fuera de serie. Cuidado con este chamaco, tiene 29 años, un físico descomunal y unos movimientos descomunales. Cuidado con Caleb Plant. Cuidado con ese chamaquito. Ojo, recuerden lo que les estoy diciendo. Nos vemos en la próxima aventura. Chao.